Padre Cristo, hermanos. Pueden escuchar cada, cada uno de atrás. Gloria al Señor. Hermano, qué precioso eh, lo que esta tarde estamos cada uno presenciando aquí en este lugar. Muy gracias al Señor, hermanos. Eh. Esta tarde vamos a hablar, hermanos, eh, acerca de, de lo que ustedes pueden mirar allá arriba. Eh, esta es una forma de reflexión, hermanos lo pusimos ahí también para que cada uno de nosotros vayamos también eh, mirando. Uh, lo que significa esto hermanos de no apaguéis el espíritu eso es lo que vamos a hablar ahora uh, nosotros hermanos como cuando nos bautizamos los hermanos uh, han explicado nos preocupamos por recibir el espíritu por pedirle al señor la, la prenda por pedirle al señor la promesa pero qué sucede una vez que ya lo tenemos qué sucede cuando ya el señor tiene misericordia de nosotros y, y recibimos aquello tan valioso que el Señor este, tiene preparado para sus hijos. Entonces, en esta tarde vamos a examinar. Ya lo, eh, los hermanos eh, explicaron ayer eh, lo que era la importancia de recibir el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a mirar, ya que lo hemos recibido, cómo podemos mantenerlo de la manera como el Señor lo ha dado. no Simplemente para remontar, hermanos, o dar un pequeño trasfondo: lo que el Señor le dijo a sus discípulos era de que no salieran a predicar. No salieran afuera allá al mundo todavía le dice él hasta que no sean embestidos del poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí, hermanos, podemos mirar la importancia que le estaba dando el Señor a este evento, a este suceso, para que cada uno de ellos estuvieran equipados. Ahorita mencionaron los hermanos, dijeron, aquí es una, eh, no es simplemente un congreso, sino un lugar donde nos venimos a capacitarnos. Y estábamos aprendiendo. Entonces, en aquel lugar, en el aposento alto, se reunieron todos ellos. Estuvieron cada uno de ellos hablando, eh, recordando las cosas que el Señor les había dado. Pero en aquel día, hermanos, que el Señor había puesto, ah, llegó el día indicado. Eh, dice que la, 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 aquel lugar, hermanos, fue henchido, eh, como viviendo un viento recio. Y dice la palabra del Señor que a cada uno de ellos se le aparecieron lenguas como de fuego. En sus cabezas, dice la palabra del Señor. Lenguas como de fuego. Y de ahí vamos a comenzar, hermano, dándole eh, literalmente la interpretación a esa escritura que dice que literalmente habían lenguas de fuego, hermano, sobre las cabezas de los apóstoles. Ahora nosotros, hermanos, hoy en día recibimos la prenda del Espíritu Santo. Tal vez no esté literalmente. Pero lo miramos, hermanos, en nuestro corazón que ha habido como una luz, un fuego que se ha prendido en nuestro corazón cuando recibimos cada uno la prenda del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles, hermanos, en aquel lugar recibieron aquello. Y en esta tarde vamos a examinar, hermanos, eh, si continuamos ahí, los objetivos que tenemos allí, hermanos. Eh, ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Ah, como número dos, hermanos, ¿qué significa apagar el Espíritu? Eh, como número tres hermanos, cómo esto llega a suceder, las consecuencias, esta reflexión hermanos, cómo evitarlo, y vamos a dar hermanos este, a, explicaciones de, a, acerca de eso. Entonces ahí tenemos las cosas que vamos a cubrir, lo vamos a tratar de hacer rápido hermanos para que cada uno de nosotros podamos tener eh, suficiente tiempo para lo que tenemos que hacer. Entonces damos... Eh, eh, Comienzo con eso, hermanos. Las funciones del Espíritu Santo, lo que la palabra del Señor habla, es de que las funciones del Espíritu, hermanos, hay muchas en ellas. El Espíritu dice la multiforme sabiduría de Dios, o como el Espíritu da a cada uno, se pueden, hermanos, cada uno de ellos categorizar en tres diferentes maneras. Como número uno, hermanos, podemos tener la, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es otorgar ministerios a los hermanos. Eh, porque estos son necesarios. Número dos, dones espirituales. Y número tres, hermanos, venían siendo operaciones del Espíritu Santo. Cada una son diferentes, cada una son distintas, pero necesarias adentro de lo que es, hermano, en el cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar con los ministerios, dándole, hermanos, un eh, énfasis a lo que el Señor tiene. Los ministerios sirven, hermanos, para la instrucción. Y la edificación de lo que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Y le damos gracias al Señor, hermanos, que los que han estado participando han estado dando instrucción y han estado dando edificación. Aleluya aquí en este lugar, hermanos. Le damos gracias al Señor por eso. Entonces, para eso sirven los ministerios. Para alimentar, para, hermanos, construir, para crecer, hermanos, a cada uno de los hermanos. Eso es lo que sirven los ministerios. La siguiente, ahí tenemos unos hermanos, los, los ejemplos, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros, todos estos forman parte de esa eh, función del Espíritu Santo que otorga ministerios. La próxima tenemos lo que son los dones. Dones, hermanos, estos son dados de acuerdo a la necesidad de cada creyente o a toda la iglesia en general. Estos son los dones y algunos ejemplos de estos dones los podemos mirar allí, hermanos, que vienen son sanidades géneros de lenguas, interpretación de lenguas, ayudas y gobernaciones. Ahora, todo esto lo podemos encontrar allí en 1 Corintios capítulo 12. Allí, hermanos, este, el apóstol Pablo da la lista de todas las cosas. El segundo para eh, función, o el tercero, perdón, en este caso, serían las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y las operaciones, hermanos, son las obras que el Espíritu hace entre los creyentes. Son muy diferentes a los dones. Son los trabajos. Es la obra. Es, es hermanos lo que el Espíritu en sí hace. Que viene eh, dándole promesa, eh, dándole fe. Cuando el Espíritu da la, eh, da la promesa a alguien, hermanos, es una operación. El gozo también es operación. Un milagro. Facultades y discreción de Espíritu es lo que el apóstol Pablo eh, habla, hermanos, que eh, son lo que eh, el Espíritu reparte. Entonces, más adelante podemos mirar ahí. En 1 Corintios 12, 7 el apóstol habla y dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Gloria al Señor. Entonces no es para tenerlo ahí guardado, no es simplemente para recibirlo y ya no saber qué hacer con él, no es hermano eh, para que lo podamos de alguna manera entristecerlo o detenerlo, sino que es para darle, hermanos, eh, provecho a lo que eh, el Espíritu está dando. Entonces más adelante, hermanos, ahí tenemos, ¿qué es lo que significa apagar el Espíritu? Entonces ya miramos la, la función del Espíritu Santo, eh, y ahora tenemos, hermanos, lo que es apagar al Espíritu. Esto se va, eh, hermanos, dando gradualmente, no es algo que sucede así luego luego sino que de un, un, una cosa da la otra, la persona va decayendo, la persona eh, hermanos va entristeciendo lo que el espíritu eh, lo que hay en él del espíritu, y, y esto hermanos está eh, apagando, cauterizando aquella conciencia. Otra hermanos, que lo que se puede significar apagar al Espíritu eh, es un lenguaje eh, figurativo que el apóstol está usando. Y lo que está sucediendo es que se está debilitando en realidad el poder del Espíritu Santo en aquella persona. El Espíritu Santo tiene mucho poder, pero simplemente puede ir eh, con la libertad que la persona le otorgue al Espíritu. Porque dice la, la palabra del Señor, la carne, hermanos, lucha contra el Espíritu. Entonces, si la, si la carne está, hermanos, luchando contra el Espíritu, el Espíritu también está, hermanos, tratando de luchar. Vamos a seguir adelante. Al escribir esto, el apóstol nos da a entender de que cabe la posibilidad de que nosotros podamos caer en eso de debilitar, de entristecer, de terminar apagando el Espíritu. Y ahorita vamos a mirar cómo esto sucede, cuáles son los pasos que cada persona lleva en su vida diaria, cotidiana, para que el Espíritu Santo, hermanos, comience a entristecerse, comience a debilitarse y por consiguiente a apagarse. ¿Cómo se apaga? Ahí tenemos, hermanos, cuando al Espíritu se le resiste. Ya no estamos dejándonos guiar, no nos estamos dejando, hermanos, tomar por el Espíritu. Estamos resistiendo, estamos por nosotros poniendo nuestra propia voluntad sobre lo que el Espíritu quiere. Ahí está, hermanos, en Efesios, el apóstol. Esto es parte de la enseñanza, parte de la doctrina, hermanos, que el apóstol enseñaba. Y decía él no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No es nuestro espíritu, no es, hermanos, espíritu del hombre, sino que es de parte de Dios. Cuando nuestra carne, hermanos, se es superior a la fuerza del Espíritu, el Espíritu empieza a debilitarse, a entristecerse. Cuando tenemos, hermanos, ahí también a la